Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Géminis. Del 31 de julio al 6 de agosto de 2017, expresado por los cielos, certificado por la tristeza, mago al revés y nueve espadas al revés. Serán los cielos los que se expresarán para usted con respeto, y con respeto también dichas tres cartas le certificarán la información. Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos y que son verdaderamente relevantes conocerlos. Mercurio en Virgo. La alegría y vida fluirá para que te sientas pleno en luz. Mercurio en casa 4. La energía del hogar será benéfica para el encuentro familiar. Luna en Sagitario. La flecha del amor estará en tus manos, para que puedas atraer a tu vida a esa persona que amas con el corazón. Ahora sí, Géminis, del 31 de julio al 6 de agosto, prepárate para recibir directamente para ti el mensaje que te traerán directamente a tu vida a los cielos. Vamos a prepararnos para recibir directamente el mensaje de los cielos para nuestra vida, para nuestra existencia. Se dice que así como aquella dama que al quitarse sus vestiduras refleja verdaderamente todo su brillo, todo el poder de la luz que hay en su interior, y esa luz la envuelve como una luz blanca circular y la hace elevarse por encima de los cangrejos y los cocodrilos, y brilla la estrella en los cielos, y es la estrella la que le ilumina. Y es la estrella que la guía, la que la hace cada día sentir fortaleza en su corazón. Fin de la metáfora. Así tú también podrás entender que en medio de tu humildad encontrarás las manos amigas y los recursos para avanzar. Porque en realidad hay un esplendor que es una luz natural que hay en ti. Hay una sabiduría natural en ti, que tú entiendes, aceptas y comprendes. Y que aun cuando aquellos que intenten hacerte daño, robarte, aquellos que intenten estafarte, aquellos que intenten hacerte caer en trampas, verdaderamente tú tendrás la capacidad para elevarte por encima de ellos, y ellos se quedarán con las ganas, con las ganas. Simplemente podrán tocar lo que tú les dejes tocar, las vestiduras que tú desprendas de ti. Pero será decisión tuya si decides que toquen o sientan tus vestiduras, que en realidad será tu decisión, así de simple, así de sencillo. Ahora bien, cuando la metáfora nos habla de que te la elevarás hacia la luz, significa que conjugará muy bien contigo trabajos vinculados con el turismo, el sector hotelero, trabajos vinculados con las joyas, ¿okay? La venta de joyas, venta de diamantes, venta de oro, compra y venta de oro, venta de sábanas, lo que tiene que ver con los negocios de electrodoméstico. Podrás destacarte y podrás crecerte, ¿okay? Esa magia te la trae el mago al revés. Ahora bien, cuando se habla de esos que intentan de alguna manera robarte, estafarte, hacerte caer en trampa, eso lo marca la carta de la tristeza que ves en pantalla. ¿Ves? Pero mira lo que pasa, míralo bien, míralo con detenimiento. Están esos, ¿verdad? Que intentarán hacerte daño, marcados por la tristeza, pero mira, llega el mago y se eleva. ¿Ves? Míralo bien en pantalla. Llega el mago y se eleva de esa adversidad. Se eleva con magia, con la estrella del mago por encima de esa adversidad. ¿Ok? Vamos a seguir recibiendo el mensaje de los cielos directamente para nuestras vidas, directamente para nuestra existencia terrenal. Serán tiempos muy buenos para la escritura, porque te podrás encontrar también contigo mismo. Entonces la escritura, redactar un libro, conectarte con lo que ha sido tu historia de vida personal,
lectura de novelas, reunirte con tu pareja, ver juntos la televisión, una noche donde una rosa los una en medio de una mesa, ¿okay? Una cena romántica será verdaderamente benéfica para ustedes. ¿Sí? Ahora bien, podrás sentir algo de decaimiento personal, ¿ok? Así que podrás irte a caminar. En medio de tu decaimiento personal podrás irte a caminar, ¿verdad? Para encontrar todas esas personas que te han hecho daño, para encontrarte contigo mismo, contigo misma, y reflexionar por qué has caído, por qué caíste en la trampa, quiénes fueron los que te empujaron a la trampa para que cayeras y otros pudieran hacerte daño, que has podido tener pérdidas en los negocios, las infidelidades que has sufrido, que has sido víctima de infidelidades, ¿ok? Entonces sales a reflexionar y otórgate una rosa a ti mismo. ¿Qué significa esto? Date el tiempo para pensar. Hay una terapia para ti de sanación. Busca una rosa, una florcita, no importa una flor silvestre, obsérvala. En ese momento se abrirá una estrella para ti, no solamente para llenarte de esperanza, sino para hacerte sentir que te podrás elevar por encima inclusive del dolor. ¿Cuál dolor? Míralo bien. Mira bien en pantalla el dolor. Son 9 espadas y de paso están al revés. Mis amigas que son tarotistas, sé que en este de YouTube, tarotistas, youtubers que sé que cada día me ven, sé que se están preguntando por qué Enrique el 9 de espadas está al revés. Les explico por qué. Se está hablando de infidelidades, de derrotas, de tristeza, de soledad. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona sola, como la que ves en pantalla, le toca recibir la flor para superar esas 9 espadas que le han caído encima, ¿las ves? ¿Y quién les va a otorgar esa flor? ¿Dónde viene representada? En la carta del mago que ves en pantalla. Por eso el mago, por eso está al revés. Porque la persona está viendo el mago, es decir, la persona en medio del poco espadas que tiene encima está tratando de encontrar la solución, está tratando de tomar la solución en su mano. ¿Ves? Por eso es que el 9 de espadas cayó al revés, porque la persona no le da la espalda a la solución, sino la persona, a pesar de las 9 espadas encima, le está dando el frente a la solución. ¿Y quién se la trae? La estrella de luz que les trae a ustedes la carta del mago. ¿Ves qué interesante? ¿Ves qué interesante? Interesantísimo, ¿verdad? ¿Cómo se expresan los cielos y cómo se los certifica usted con respeto, con lujo de detalle las cartas? ¿Ok? Ojo con eso, con lujo de detalle. Ahora bien, fin del tarot, vamos a ver qué mensaje nos traen los cielos que necesitamos recibir para nuestra vida. Veamos qué mensaje hay de los cielos para nuestra vida, qué mensaje hay de los cielos para nuestra existencia terrenal. Se habla de... Es una metáfora, es el tren. Nos traen hoy los cielos una metáfora que es presentada por la Madre Celestial, aquella que tiene corona de diamantes. La metáfora es del tren. Así como aquel tren a vapor que va en medio de sus rieles, en medio, cabalgando sobre los rieles, en medio de un bosque, y simplemente va dejando a su paso el humo, la estela de humo. Pero en la medida que avanza, entiende que ha recorrido mayores distancias. Y al haber recorrido mayores distancias, también comprenden, todos los que integran el tren, también llegan a entender, también logran comprender que han avanzado muchísimo y se sienten verdaderamente en fortaleza porque están disfrutando del paisaje, del bosque, y sienten fortaleza porque también están disfrutando del placer de compartir juntos y unidos. Así hoy esta metáfora del tren nos invita, así como lo haría el maestro Lao Tse, nos invita a disfrutar el camino. Vamos a disfrutar el camino como
Si fuera que cada momento, cada segundo, cada peldaño de la vida nos invita a ser mejores, nos invita a crecernos, inclusive a crecernos frente a los cocodrilos, los lagartos, las serpientes. Nos invita a crecernos. ¿Para qué? Para que las podamos pisar. Y al pisarla, queden atrás moribundas, como vestigios de un pasado oscuro, pero que quedó atrás y así pueda brillar nuestro corazón firmemente. Firmemente. ¿Okay? Metáfora otorgada por la más bendecida es la Madre Celestial. Recuerden, este fue el tarot de Enrique, el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlo desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.